uno debería es el registro civil. Y estamos con la directora regional del registro civil, la señora Emma Moreno. Así es, muy, muy contenta de estar acá en Pozo Almonte, conversando de este tema tan importante. Nos vamos a, vamos a conversar, ¿cierto? Y para que usted nos comente un poco de cómo se genera el registro civil. Bueno, usted igual se maneja en la historia, así que hasta al tanto. Y vamos a hacer como un paseo un poco de lo que es el pasado, ¿cierto? Hasta al presente, que ahora nos encontramos nuevas dependencias, convenciones, ¿cierto? Algo por efectos del terremoto. ¿De dónde parte más o menos la inquietud? Coincidentemente con la inquietud que usted está manifestando de mostrar lo que es la historia a través de los diversos servicios y los diversos acontecimientos que han ocurrido acá en Pozo Almonte. Coincidentemente con eso, este año el Registro Civil cumple 130 años, una de las instituciones más antiguas del Estado. La verdad es que el Servicio de Registro Civil está presente a lo largo de todo el ciclo de vida de la persona, desde que nace hasta que muere, incluso trasciende la muerte, ¿cierto? Porque luego, después de la muerte, vienen trámites como los trámites de herencia, donde nosotros incorporamos uno de los productos que es la posesión efectiva. Así que hasta después de la muerte estamos presentes en la vida de las personas. Bueno, y como no, Pozo Almonte ha sido una de las oficinas y una de las ciudades donde tenemos más historia. Partimos casi aquí. La verdad es que nuestros registros datan de 1886. 86. Pero esto venía de otro lugar. Claro, esto en realidad la oficina propiamente tal de Pozo Almonte se instaló acá en 1930. Esto está, el registro civil se instaló primeramente en lo que era conocido como el pueblo de La Noria. Que era un pueblo donde convergían diversas oficinas, gente que trabajaba en diversas oficinas salitreras de los alrededores. Y posteriormente La Noria, de ahí se fue el registro de 1886, lo más antiguo, tanto de nacimiento como de función como de matrimonio. Bueno, y luego el año 1886, bien digo, alrededor del año 28, ya se transforma en un pueblo que se llama Los Altos de San Antonio. Y luego ya empieza a morir. Y en ese momento se traslada la oficina a Pozo Almonte, en el año 1930. Es decir, desde 1930 el registro civil ha estado presente en la vida de cada uno de los habitantes de Pozo Almonte. Acordémonos que las primeras inscripciones se hacían en las iglesias, ¿eh? Luego, cuando Chile ya, la República se instala, cierto, tiene que tener un registro civil. Y por eso es una de las instituciones más antiguas que casi nace con la República. Los invito a conocer los archivos. ¿Pero tiene archivos de esa época? Sí, pues. ¿Sí? Tenemos archivos de esa época. Así que se los mostramos aquí. Vamos a ver. Sin duda, usted va a ser muy privilegiado de conocer nuestro archivo. De conocer el archivo. Así que vamos a dar una vuelta acá. Bueno, antiguamente... Bueno, nosotros estamos acá, esto es una pieza, ¿cierto?, más ordenadita, así que porque se está arrendando este lugar. Pero antes, ¿dónde, allá cuando estaban allá, tenían que tener otro espacio? No, dentro de la misma oficina está, se guardan los registros. Sí, digamos que esto es un sitio bastante de acceso, bastante restringido, solo al personal autorizado. Recordemos que aquí están los hechos digamos, y los documentos fundantes de muchos actos de la vida de las personas, por lo tanto la nuestra es una gran responsabilidad de poder resguardar y mantener en buen estado este tipo de piezas. De esta forma, tal como yo le comentaba anteriormente, tenemos acá los registros más antiguos, que son del año 1886. Aquí están. Registro de nacimiento. Aquí ustedes podrán apreciar que una de las mayores competencias que debía tener un oficial civil era la caligrafía. Maravilloso. Es decir, quien no escribiera bien no podía trabajar en el registro civil. Tenemos la
Este vendría siendo como la, la primera inscripción. La primera inscripción. Y era del 1086, por ahí debe estar la fecha. Octubre del mismo año, certifico que el presente libro se abre con esta fecha. Este, bueno, este, como pueden ver, ¿cierto? Es la... Estos libros estaban en aquí la parte de nuestra historia civil, claro. Este es la, el registro ya de... este libro estaba en la Noria, en la oficina salitrera. Ahí está, en la Noria, circunscripción minera, dice, lo, del departamento de Tarapacá, a 5 de enero de 1886. Ahí sale la... Claro, subdepartamento dice de Tarapacá. Sí. Claro, había otra distribución administrativa del país. Claro, tenían otro... Evidentemente, claro. Recordemos que igual habían sido... bueno, era un sector... Territorios de conquista. Territorio peruano y claro. También habían... se generó la... cuando pasó después del Tratado de Ancón, se generó ya la población de... como Chile, parte del territorio chileno. Después del tratado de 1883, más o menos. Ahí estábamos entonces, bueno, estamos con la historia acá. Que tenemos las inscripciones de nacimiento. De nacimiento, exactamente. Registro de nacimiento. Luego, ¿qué hacía las personas de nacer, vivir y casarse? Casarse. Aquí está el matrimonio. Registro de matrimonios. 1886. Veamos, pues, cuál, luego de el acta de apertura que debe tener cada libro, supongo. Claro. Vendrá el primer matrimonio escrito. ¿Quién se casó primero? si podemos descifrar un poco, porque igual, sí. a pesar de que la letra es, bueno, una caligrafía muy, muy bonita. Muy pareja, ¿no? Sí, y es como para cuando, cuando llenamos los diplomas. ¿Eh? Claro. Dice Norberto II Hernández. Hernández en el receptiva. No entiendo mucho la letra, pero bueno. Matrimonios, esto de Alberto Sangüesa. Y ellos son los contrayentes. Chileno mayor de 18 años. De 18 años. De edad. Bueno, en ese tiempo era no era la mayoría de edad, pues, era 21, me parece. La verdad es que en ese tiempo se casaban con la autorización de los padres, no más. Acuérdense que las niñas, sobre todo, niñas, se casaban muy jóvenes, se casaban de 13, 14 años. Ah, así que eso, toda la su verdad, niñez en ese tiempo. Claro, no había tanta restricción en ese aspecto. Pero aquí está inscrito el primer matrimonio. La verdad que bastante emocionante, sí, ¿cierto? Ver esto. Estamos hurgando en la historia. Así es, así es. Y bueno, y después lo bueno, penoso. Claro. Y por supuesto que no voy a hacer de otra manera, el libro es negro. El luto. Si usted se fija, castellano antiguo. Registro, sí, se utilizaba bastante. Y también en la diferentes diarios que funcionaron acá en esta región, está la caligrafía de con la J, claro. Con alguna otra diferencia que nosotros ahora nos parece como raro, extraño, pero claro. En ese tiempo era... La ley que se invoca ahí es la ley que permite al registro civil hacer este tipo de procedimientos de actuación. Yeah. Ah, por eso se invoca siempre el artículo de la ley, el artículo 7 creo que dice, de la ley de 1884. Yeah. Ahí está, y ahí, bueno, en eso hacemos, o sea, la apertura de la ley. Esa es como la ley orgánica del servicio. Claro. Y después en la Noria, bueno, recordamos que esto es en el sector de la oficina de la Noria. Que estaban estos documentos, estos libros, y dice la Noria circunscripción minera de departamento de Tarapacá, primero de 1886, ante mí, oficial de registro civil, comparece Calisto Obando Narváez, boliviano, de 31 años de edad, soltero,
de esta circunscripción, conocido del... y no lo entiendo mucho. Claro, se usaba mucho que una persona viniera a certificar, entre comillas, o a dar fe del fallecimiento de alguien. Claro. Y en ese tiempo la gente se moría, le ponían incluso de las causales dolor de guata, tal cual. Coqueluche, que es la tos convulsiva que conocimos después, y bueno, que se erradicó del país afortunadamente, pero moría mucha gente de eso, y muy joven. Claro. Y muy joven. Pero siempre había como un compareciente que decía la persona se murió, porque recuerde que hospitales muy poco, la gente moría en las casas. Entonces necesitaba un ministro de fe, alguien que acreditara efectivamente el fallecimiento y que no fue por una causa no atribuible, digamos, a terceras personas. Y eso es, pues. Y ahí tenemos toda la... Bueno, y acá, ¿cierto? Aparte de esto, son los libros más antiguos. Tenemos todo un registro acá que ha pasado, que aquí también se pueden ver, ¿cierto? Que son antiquísimos. También los registros hasta el día de hoy. Exactamente. Hasta el día de hoy, ahora ya no se utilizan tanto los libros, porque claro, está como más digital, todo. Siempre hay un libro. O sea, eso no, la ley orgánica que mandata al registro civil no ha cambiado en ese aspecto. Tiene que haber tiene que ser en papel. Tiene que haber un papel. Puede haber diferencia entre el estado de los libros, porque esos libros tan antiguos están en muy buen estado de conservación, sí, si usted los ve, ¿no? Sí. Tienen más de 100 años. Pero hay otros en menor estado de conservación, y eso también ocurre porque ha habido diversas oficinas que convergieron también en Pozo Almonte. Entiendo que hubo una en Negreiros, en otras oficinas donde había mucha gente. Imagínense que en La Noria solamente había creo que el año 86 o 87 hubo 1000 nacimientos. Imagina, yo creo que ni en Pozo Almonte bien, estamos, cierto, con la directora. Le queremos agradecer mucho el tiempo y también la disposición de mostrar que es una reliquia histórica, cierto, la cantidad de registros de chilenos que hay acá, y no tan chilenos tampoco, porque estamos hablando de gente de acá, bolivianos, peruanos que están y también que han registrado de alguna manera. Es decir, las raíces y las bases de nuestra nacionalidad están acá. Así partimos, ¿cierto? Y aquí se está demostrando. Bueno, muy contenta de poder servir a la comunidad. El registro civil es un servicio muy cercano. Queremos mantenerlo así y siempre pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Civil, en calle San Fuentes, y nos encontramos con nuestro amigo Edwin López. Siempre vamos a recurrir a ti, Edwin, por el asunto de la historia, ¿cierto? Porque nos da este recorrido un poco por la historia acá de Pozo Almonte. Bueno, nosotros estuvimos conversando con la directora regional del registro civil, con la oficial civil, la señora Marcia Hidalgo, ¿cierto? Que nos comentaban algunas cosas de historia, nos mostraron algunos libros, pero tú también has recopilado historia del registro civil, y también tenemos algunas imágenes por ahí de cómo era el registro civil en ese tiempo. Claro, por ejemplo, la historia de este registro civil remonta al año 1884. En julio se decreta la ley de la creación de los registros civiles en Chile por el presidente Domingo Santa María. Y aquí el primero que se instaló en La Pampa fue justamente el sector de La Noria. De La Noria. En 1884. Bueno, por algo aquí en nuestro registro civil se encuentran documentos históricos de ese lugar. Y a partir del año 1886 están esos registros. Exacto. Los anteriores a eso todavía no se sabe dónde se encuentra, pero deberían estado de ese año. Pero del 84 tú estabas hablando, más o menos, por un tratado que se... Claro, el tratado de Ancón, cuando pasa ya la región de Tarapacá a ser chileno. Y justamente también se decretó la ley de la creación del registro civil, así que coincide casi en la misma fecha cuando Tarapacá pasó a ser chileno. Ya. Bueno,
este registro civil comienza en el sector de La Noria, en el pueblo de La Noria, pero en el año 1903 aparecen los primeros indicios de que Pozo Almonte ya quería contar con un registro civil debido a que tenía mucha población y todos querían, para poder hacer algún tipo de trámite de matrimonio, nacimiento o de función, tenía que ir en carreta o en el tren hacia la lejana localidad de La Noria. Entonces no se hizo efectivo. Pasó el tiempo y comenzó la decadencia del salitre en los años 27, 28 y el 29, justamente ya con la Gran Depresión Mundial, el registro civil del sector de La Noria es trasladado hasta el pueblo de Alto San Antonio, donde ahí también tuvo una pequeña residencia que es más o menos data de un año. Y después comienza el año 1930 definitivamente aquí en Pozo Almonte, atendiendo a todo el público en general, y ahí podemos ya a revisar sus registros, encontrar antecedentes de los antiguos habitantes chinos, los chilenos, peruanos, bolivianos, austriacos, alemanes que vivieron acá en Pozo Almonte. Nosotros estamos ubicados ahora en la calle San Fuente. Calle San Fuente. En su principio comentaba también la oficial civil que estaba en Balmaceda, la calle Balmaceda, y que lo que era antiguamente, bueno, se podría decir como la ahora en este momento la sala múltiple donde está el correo, eso ya antes era un Club América, le llamaban también, donde estaba la... Claro, ahí es que justamente en ese sector vivía un importante funcionario que estuvo a cargo, que fue don Luis Covarrubia Hornayo, que vivía justamente en esa calle, en Balmaceda, esquina, bueno, 21 de mayo, y fue justamente el primer alcalde de Pozo Almonte, fue el que elevó la solicitud para crear la comuna de Pozo Almonte, y fue uno de los funcionarios más destacados del registro civil que cuenta la historia de Pozo Almonte. Después otro destacado también fue don Agapito Hidalgo, que en conjunto también con el primer alcalde del pueblo, fueron los formadores del Museo de Pozo Almonte, que está a un costado antiguamente, ahora está en el Centro de Arte Escénica. Y también la más destacada de todas ya es por la gran cantidad de años que tiene la señora Marcia, a quien le envío un caluroso saludo, porque ella ha sido quien más años ha tenido acá en Pozo Almonte en relación a custodiar este gran archivo alrededor de más o menos 40 años, dice que está ella, ¿cierto? Pero ella viene de la de su papá, de una Galita Hidalgo, también, claro, viene de una familia de funcionarios fiscales, entonces nos da esa confianza de que el trabajo que está haciendo se lo ha enseñado su padre y ella lo quizá a futuro se lo enseñe a su hijo. Bueno, estamos buscando un poco en la historia del registro de Pozo Almonte, ¿cierto? Del registro civil. Acá, ¿tú tienes conocimiento de alguna personaje importante, a lo mejor, que puede haber estado acá en estos registros? Mira, yo estuve revisando algunos registros de aquí y podemos encontrar... por ejemplo, en el año 1886 está la hija de don Santiago Humberston, su hija Irene, y que está justamente en los registros del sector de La Noria. Nos encontramos con la señora Marcia Hidalgo, que ella trabaja acá en el registro civil hace muchos años. Señora Marcia, ¿cuántos años más o menos está usted acá en el registro civil? Yo creo que unos 36, 37 años más o menos. ¿37 sí. años? Sí. ¿Estamos hablando? 30. Después tuvo el año 29, estuvo en el Alto de San Antonio, cuando ya cerró el pueblo de La Noria, se trasladó al Alto de San Antonio. Alto de San Antonio. ¿Era otra salitrera también? Sí, era otra salitrera. Y de ahí ya se trasladó recién el año 30 acá a Pozo Almonte. El año 30. Comentábamos que la oficina está ahí en San Fuente, la oficina
¿cierto? Frente a la plaza. ¿Siempre ha estado ahí? No. Cuando llegó el año 30 estaba por la calle Balmaceda. ¿En la calle Balmaceda? ¿Ya? ¿Pero qué lado? Bueno, según los registros, cuando yo empecé a trabajar aquí, ahí habían los oficios. Estaba instalada en la calle Balmaceda, donde estaba el correo. ¿Dónde está el correo? Ahí está la sala múltiple al ladito. Y ese registro civil era con cuota. Esta placa está guardada por ahí. ¿Sí? La bodega, sí. Registro con cuota. Se da también en los registros de los libros, que también era con J, no con G. Ahora todas esas partidas que están con esos errores ortográficos ahora se pueden rectificar. Ya. De acuerdo a las reglas ortográficas recientes, se rectifica así más trámite el director nacional da la orden para cambiar. Esto ya no se usa. Ocasionalmente nomás se usa, porque ahora ya la modernidad llegó, todo se hace a través del lector de la huella digital. Esto lo dejamos, en estos momentos se usa solamente para las inscripciones de vehículos. Yeah. Cuando viene una persona a inscribir un vehículo, aparte de la firma, le dejamos estampada su huella digital. Bueno, esa es la tecnología, estamos año 2014, a comparación de cuando estaba 1930, ¿cierto? Que empezó acá en Pozo del Monte, ya me he hecho el registro civil. Y tenemos una data de 1886, que fueron los primeros registros en el pueblo de La Noria, que era, en ese tiempo era un lugar así como mucho más grande ciudad, que acá, una ciudad. Era una ciudad. En el año 27, 28 y 29 están los registros sobre 1000 nacimientos, 1400, 1500 nacimientos ahí en el pueblo de La Noria. La Noria. Sí. Matrimonios, sobre 800 matrimonios. Están los registros, igual de funciones. Siempre llegan hacia la semana, ¿no? ¿Ya? Es posible que su cédula se encuentre acá para ser retirada. ¿Y la otra cédula queda inhabilitada o también se puede usar? No queda inhabilitada. Todavía la puede utilizar hasta que le llegue su nueva cédula. Cuando su nueva cédula sea entregada y activada, ahí usted ya queda la otra cédula bloqueada. O sea, uno puede tener dos cédulas como antiguamente la gente tenía, una para dejarle la casa, otra para que la tuviera la señora. Pues, ahora no, al momento de sacar usted su nueva cédula, automáticamente le queda bloqueada la cédula antigua que tiene. Sí, porque esto trae un número de serie. Sí, un número de serie, y ese en el banco se lo verifica si, si está activada o no está activada su cédula. Bien, pues. Hemos hecho todo el proceso de cómo sacar la nueva cédula de identidad, ¿cierto? Acá en el Registro Civil de Pozo del Monte, en sus nuevas dependencias, y hemos estado conversando aquí con las oficiales civiles de la localidad. También estuvimos con la directora regional del Registro Civil. Vamos a esperar ahora que me llegue la nueva identificación, y la otra se va, ¿cierto?, al recuerdo nomás. Bueno, también quiero un poco comentar de que, no sé si se acuerdan de la tarjetita esa, el librito verde. ¿Se acuerdan, no? ¿Tiene todavía? ¿Ya? Sí, yo tengo el de mi papá. Era una como libretita, ¿cierto? Verde, de color verde. Bien, queremos agradecer a usted, señora Marcia, ¿cierto? A la señora Alicia Hidalgo. Señora Marcia y Alicia Hidalgo, que nos atendieron acá en el Registro Civil de Pozo del Monte. Nosotros seguiremos buscando la historia, ¿cierto? Con más reportajes. Y hoy día le tocó al Registro Civil.